Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal. Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. Hey, what up, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Xenoverse 2. En esta ocasión con otra sección de secretos que les encantarán. Pero antes les recuerdo que en el disco de la academia pueden dejar sus secretos, así como lo hizo Unit, Pou, Rumón, León y David Raptor. Pero sin más rodeos, vamos a darle. Si juegas en versus de equipos en línea y tu compañero o enemigo hace el cambio de cuerpo, la vida de tu aliado desaparecerá y tu antiguo compañero ahora se mostrará como un enemigo. No sé si sea un bug o algo intencional, pero el detalle ahí está. Al igual que con los agarres, cuando le rompes la resistencia a un enemigo con un ataque pesado y este se levanta, su animación será igual al anime, recreando un momento de cuando estos hayan sido casi noqueados o eliminados. Originalmente me compartió este dato con Zamasu, pero la realidad es que ocurre con casi cualquier personaje del juego. Es la tercera vez que hablo de esto, pero hay una censura para los trajes de baño en Xenoverse 2 que nos impide tomar fotos de cerca. Aunque les he dicho cómo evitar esta censura, Bandai olvidó ponerla en la sección de compañeros personalizados, donde podemos hacerle un zoom detallado tanto a 18 como a Videl en bikini. No me pregunten cómo lo descubrí. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los eventos más divertidos que jamás verás en tu vida, y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Hay un puñado de personajes que son exclusivos de las misiones secundarias y que no pueden ser usados en ningún modo de juego por nosotros. Por ejemplo, en la misión secundaria 33 tenemos a Vegeta Super Saiyajin de la saga Saiyajin, un atuendo genial que sin duda es una lástima no tenerlo disponible. Otros personajes exclusivos de misiones secundarias son Goku y Vegeta Super Saiyajin con los trajes del torneo de Champa. Estos se encuentran en la misión 107, aquí incluso podemos tener un Goku fase 3 con este traje y luce impresionante. También tenemos a Whis Ultra Instinto, el cual esquiva absolutamente todos tus ataques al instante. El mismo estará en la misión 131. Ya había comentado en otro capítulo de secretos que los ángeles y los dioses de la destrucción no caminan, sino que flotan debido a su estatus como divinidad. Pero quien también hace esto por su ego son los de la raza de Freezer, tan cualquier versión de este, Frost y nuestro avatar de la misma raza. Sin embargo, Cooler no es mamón y él sí camina. Los soldados del ejército de Freezer, Raspberry y Apple, son los únicos personajes del juego que no pueden romper la resistencia. A diferencia del Ultra Instinto en cualquier personaje, en los Majin masculinos ocurre algo gracioso, y es que en vez de esquivar como normalmente lo harían los demás avatar, el Majin masculino hace burlas para eludir los ataques. Se ve muy chistoso. La habilidad de Rayo de Mónaco es capaz de combinarse con cualquier habilidad basada en ráfaga de ki. Siempre y cuando sea especial y su base sea en ki, la puedes combinar con Rayo Demoníaco. Mr. Satan no puede hacer ki cancel debido a que solo lanza piedras, pero es capaz de interrumpir y reanudar un combo usando su defensa. De esta manera, él puede incluso hacer un combo Z. El personaje con más daño del juego sin contar DLC es Hit, quien hace tanto daño al usar su explosión de límite y su segunda evolución, que es capaz de eliminar al personaje con más vida del juego de un solo ataque. Ya para terminar, si al iniciar el juego haces el tutorial con la Kaioshin del tiempo y completas las tres misiones con rango Z, al terminar la tercera te enfrentarás a la mismísima Kaioshin del tiempo. Desconozco si esto está disponible desde el año de salida del juego o se añadió en una actualización posterior, pero sin duda es un secreto bien guardado, ya que tiene la misma jugabilidad que la Kaioshin desbloqueable.